Bien, pues buenos días. Eh, agradecer a la organización a su invitación para que pudiésemos estar, estar aquí, eh, Archiveros Sin Fronteras. Eh, de hecho, Archiveros Sin Fronteras hemos estado dando apoyo a la plataforma para la Comisión de la Verdad desde hace un par de años. Eh, a través de Julia Rodríguez, que es nuestra vocal de proyección estatal en la actual Junta, y el anterior también, parte del anterior también de Archiveros Sin Fronteras, ¿verdad? Por esto no me extraña que el presidente ANABAT ayer nos comentase que todo ha todo ido también, también organizado, ¿no? Si está Julia en la organización, es muy probable que todo funcione muy bien. Muy bien. Ayer se, se habló mucho de archivos aquí, se habló mucho de archivos. Por tanto, lo que yo pueda decir sobre la relación entre los archivos, los derechos humanos, la, la, el conocimiento, de la verdad, la justicia. Pues a lo mejor puede parecer eh, bueno, que estamos repitiendo conceptos, que estamos volviendo, dando vueltas sobre lo mismo. ¿no? En todo caso, eh, a mí me interesaría en mi intervención, aparte de hacer una serie de reflexiones en este sentido más genérico, porque, por otro lado, son, es la perspectiva de Archiveros sin Fronteras sobre el tema, que creo que es importante que yo traslade aquí. También me interesaría aportar uh, una sintética noción sobre la actividad de, nuestro, de nuestra ONG de Archiveros sin fronteras, ¿verdad? Nosotros somos una, una ONG quizás no muy conocida, pero que tenemos voluntad de ser lo más y, y que tenemos la ambición de que nuestro trabajo pues sea lo más útil posible. Es verdad que por el simple hecho de ser una ONG pues nuestro tenemos el foco puesto fuera de nuestras fronteras, ¿no? pero no es, no es menos verdad que después de estar ayer aquí todo el día oyendo lo que se oyó, las ponencias, las explicaciones, los casos, los asuntos, pues uno no puede dejar de pensar, oye, pero estamos dedicando esfuerzos uh, en Sudamérica, en el Norte de África, por aquí, por allá, pero si en casa tenemos la casa por barrer, aquí tenemos la casa por barrer. ¿eh? De hecho, uh, la compañera chilena que intervino ayer, que hoy no creo, no sé si está, sí. está aquí, ...pues eh, en su intervención, eh, al, al principio creo, hizo un comentario pues muy, muy relevante, ¿no? Que dije, hombre, pero yo después de, de oír esto ya veo que ustedes no, están, no, no son tan diferentes de, de, de nosotros, no, no, no hay gran diferencia, ¿no? La diferencia es que nosotros vamos allí, o a Brasil, o a Guatemala, o a donde sea, a apoyar proyectos de solidaridad, solidaridad archivística para que pongan archivos en solfa, digamos, ¿eh? para que puedan eh, dirimir aspectos de derechos humanos, de responsabilidades, y luego vemos que aquí, bueno, la cosa está como está. ¿no? Por tanto, yo tengo que decirles que con mi compañera Nuria Carreras, que hemos estado aquí este, estos días, pues nos ha chocado mucho porque había cosas que sí conocíamos, otras no, y evidentemente esta, esta dimensión esta dimensión del, del problema español hará... ja les, eh, les avanzo, eh, pues orientar nuestra entidad modestamente en, la fun en función de nuestras posibilidades a intentar colaborar al máximo de nuestras, eh, bueno, de, al máximo de nuestros recursos, que también les digo que son eh, escasos, pero bien, hacemos lo que podemos. En todo caso, En cuanto a... Yo, yo lo que no voy a hacer es leerles o, o repasar mi, mi ponencia, digamos. Yo pasé mi ponencia, me ha asegurado Miguel Ángel Gacho, presidente de ANABAT, que va a estar disponible vía web pronto, si no está ya, y en un boletín también pronto. ¿Mm? Por tanto, ustedes podrán leerla y, y podrán ver exactamente su contenido. Yo, yo he preparado un PowerPoint, yo soy ya de la generación del PowerPoint, digamos, ¿eh? ...que es un, una muleta muy, muy importante, pero hoy también creo que para el público... ...el hecho de poder seguir un poco la intervención, pues puede ayudar, ¿verdad? Bueno, para nosotros eh, existe una secuencia clave, ya digo que es una especie de invento de la, de la sopa de ajo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos los archivos y en cuanto a archivos, yo quería decir, se ha hablado ya antes aquí... ...que no nos referimos única y exclusivamente a los archivos de la Administración Pública... No tiene que ser así. Ha habido referencias aquí amplias y extensas sobre los archivos de la Iglesia. Los archivos de la Iglesia en España son archivos privados, legalmente privados. Otra cosa es que debieran serlo o no debieran serlo, o cómo se podría negociar esto por parte del Estado. Pero eh, la Iglesia funciona eh, con la plena potestad de acceso, tratamiento, eh, en fin. Como el propietario de su documentación. En Tarragona teníamos un canónigo archivero en el archivo histórico eh, del, del, eh, del obispado, que era un señor, bueno, pues estaba en su archivo y vas allí, pedías documentación y te decía: no hay nada, se quemó todo en el 36. Hombre, pero si yo le pido algo del 45, pongamos por caso. Bueno, pero para, ¿para qué lo quiere usted? Bueno, yo, pues un estudio demográfico. Pásese mañana que miraré a ver si hay algo. Y si el, el estudio le parecía bien, a lo mejor encontraba algo, y si el estudio le parecía mal, no se encontraba nada. ¿eh? O sea que la Iglesia, mi experiencia empírica, me dice que actúa plenipotenciariamente, plenipotenciariamente con su documentación, con sus archivos. ¿eh? Otra cosa es que luego el Estado, las administraciones autonómicas, las diputaciones, los ayuntamientos colaboren en el tratamiento de esa documentación, digitalicen a lo mejor estos fondos y que luego se pueda hacer una difusión in extenso vía web, por ejemplo. ¿no? En fin, tenemos archivos, ya digo, no públicos, sino públicos, privados, eh, privados en todo, en todo el ámbito, eh, también de las personas, eh, es decir, todo, todo tipo de archivos. Y el concepto que asociamos a estos archivos es, eh, como se dijo también creo, de gestión eficaz, de gestión eficaz, de administraciones básicamente, concepto patrimonial, archivo como patrimonio, y el concepto de conocimiento, eh, que quizás es seguramente el que más interesa para el asunto que estamos tratando. A través de este conocimiento, pues podemos disponer de una buena memoria histórica, una memoria histórica bien documentada, sin vacíos. ¿eh? Y a través de esta memoria histórica se conoce la verdad de las cosas. Y a través, después de conocer la verdad de las cosas, podremos hacer justicia. Por tanto, esta es la secuencia clave, ya, ya digo, es el descubrimiento de la sopa de ajo. Esto es una cosa eh, obvia, una cosa lógica, pero que a veces eh, determinadas eh, posturas, directrices, eh, sobre todo de los gobiernos, pues parece que no lo tengan tan, tan claro, ¿no? En definitiva, para que esta secuencia se cumpla, para que sea efectiva, pues es un tema de política archivística. Es un tema de política archivística. Luego hay otros componentes, los archiveros. Podríamos hablar mucho de los archiveros y hablaremos, de hecho. ¿eh? Ayer comentaba, creo, que a Pedro López, López le comentaba, hombre, quizás el título de, la, de las jornadas hubiese podido ser el papel de los archivos y los archiveros en la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica. Podría haber sido así. Quién duda de que el papel del archivero es fundamental? Yo creo que nadie. El papel del archivero, como el del juez, como el de las personas que están en, directa, en directo contacto, contacto con estos procesos de facilitar información y de bueno, de gestión de, de documentación sensible para la, el tema de los derechos humanos, el papel del archivero es clave. Pero podemos hablar más adelante hablaremos de cuestiones de formación de, de estos archiveros. La profesión de archivero. Una profesión todavía curiosa, ¿eh? todavía curiosa. Pero bueno, después entraremos un poco más en esto. Ante esta secuencia necesaria del papel de los archivos para llegar a la obtención de justicia necesaria y clara y clara y obvia para todo el mundo que la quiera ver, ¿verdad? Existen obstáculos. Es que si no todo sería muy fácil. ¿eh? Hay obstáculos, obstáculos. ...ahí, eh, pues, también se, se habló aquí a mucho, ¿eh? la, la destrucción de archivos y documentos. ¿eh? Se habló de la destrucción de, de los archivos del movimiento de falange especialmente... Eh, ...ordenada desde Madrid en el 77, creo que fue, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad en un pueblo de Tarragona de consultar un archivo de falange... ...que escapó a la destrucción porque la persona a quien le encargaron que la destruyese... La cargó en una furgoneta y la, la guardó en un local, en un pueblecito pequeño, y la guardaba allí como un tesoro. Yo tuve oportunidad de consultar este fondo, evidentemente, para documentar eh, toda la represión de que fue objeto esta población. Un fondo fantástico. Solo de imaginar la información que se ha perdido a través de la destrucción de estos fondos de falange y del movimiento en general. Uh -huh. Ayer se hablaba de quema de documentos de la Guardia Civil. Yo esto lo desconozco, lo he leído, pero no sé si se puede contrastar, ¿verdad? Uh, bueno, claro, la destrucción de uh, archivos y documentos no puede llevar a ningún sitio más que a la impunidad. Impunidad, impunidad. ¿Mm? Y la restricción de acceso. ¿Eh? Si se guardan los archivos, ¿qué vamos a hacer? Hombre, esto es secreto de Estado. ¿eh? Y para que no sea secreto de Estado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si es secreto de Estado, a ver si encuentro el botón, impunidad, más impunidad. Y para que esto uh, sea secreto de Estado, pues vamos a no desclasificar documentos o, en caso de que exista la posibilidad de desclasificar, como en el caso español, pues vamos a hacer que solo pueda ser, solo pueda ser, a través de una decisión de la cúpula, las cúpulas militares. Y gubernamentales en este caso, ¿verdad? Entonces es una desclasificación a la carta y así estamos como estamos y más impunidad. ¿Eh? Y luego está otra pata del problema, no menos importante. Yo es que soy archivero de profesión de hace unos cuantos años ya y este, para los archiveros, es quizás el punto más importante: los recursos de los archivos los recursos de los archivos. los archivos tienen pocos recursos. ayer hablaba. creo que fue el compañero uh, del archivo de la stasi que no sé si está por aquí o no está por aquí. y mm, comentó una cifra que nos dejó a la compañera de asf y a mí estuvimos un rato y entramos en una depresión profunda. Uh, uh, habló de 99 millones de euros de, de presupuesto. bueno. Claro, pues, pues esto es, es un, un sistema de archivos con unos presupuestos eh, como Dios manda. ¿verdad? Y 1.300 trabajadores. Y 1.300 trabajadores. Que también nos dejó caos. Me deprimes otra vez. <risa> <risa> bueno, claro, es que esto, esto son, son recursos que aquí en España pues los podemos soñar o imaginar o oír como nos los explican, pero es una forma más de poner trabas. Uh -huh a esta necesaria a este papel de los archivos en cuanto que garantes de la, del servicio a los ciudadanos de la información de la preservación de derechos humanos de justicia verdad etcétera esta destrucción de archivos en definitiva eh, perdón estos archivos falta recurso de los archivos solo puede conducir a un riesgo de destrucción muy alto en, la, en el informe este interministerial de 2006 que sirvió de base para esta cuestión de archivos, eh, de, de cómo debía afrontarla la Ley de Memoria Histórica de, de 2007, pues ya, ya decía esta, este informe interministerial que los archivos militares se pues, encontraban dispersos, eran de difícil acceso y que, en definitiva, presentaban hasta cierto punto un riesgo de, de destrucción. ¿Eh? Uh, la descripción. Si no hay recursos, no hay personal que haga descripción. ¿m? Si no se describen los fondos, no se clasifican bien, no se tratan bien, el acceso también en propor proporcionalmente es deficiente. No, no me dirás que vamos mal de tiempo. ¿Es, es, es lo que me queda? Sí. Bueno, vamos allá. En fin, eh, respecto al tema de la conservación, es obvio que los Estados deben garantizar la conservación y correcta gestión de sus archivos. Para disponer de documentos originales, auténticos y fiables, esto es teoría archivística que puede interesar más o menos y a todo el mundo lo puede conocer. Eh, sirven para como elemento de control y eficiencia del Estado, pieza fundamental para lo que hoy estamos hablando y elemento clave para disponer de una memoria histórica completa y objetiva. Bueno, cuestiones relativas a accesibilidad, clasificación y transparencia, mmm, no hace falta entrar más. Ayer se habló mucho de esto, se habló mucho. Y, evidentemente, todas ellas son actividades que son absolutamente necesarias para garantizar esta transparencia sin la cual es muy difícil, imposible, disponer de la verdad y, por tanto, hacer justicia. Eh, recursos. Bueno, ahora lo hablaba, ¿no? Infraestructuras y equipamientos adecuados. Infraestructuras y equipamientos adecuados. Nosotros, por ejemplo, en el Archivo Donde Trabajo, pues tenemos el Fondo de Responsabilidades Políticas de, de Tarragona. Y bueno, nos llegó desde la audiencia provincial, eh, eran creo más de 200, casi 300 cajas, y una parte importante de este material llegó mojado, eh, llegó mojado unas condiciones eh, prácticamente que nos costó Dios y ayuda poder eh, arreglarlo un poquito eh, para poderlo digitalizar. Ahora está digitalizado, eh. tenemos creo que son. ...unas 80.000 imágenes de este fondo de responsabilidades políticas. ¿Eh? Por tanto, en este caso hemos podido uh, mantener uh, la, la, la información que ya preservada. ¿eh? Luego, uh, archiveros profesionales. Los archiveros sabemos bien, sabemos bien que muchas veces, no sé uh, si en otras profesiones pasa esto... ...pero era hasta no hace tampoco muchos, muchos, muchos años... No era eh, extraño que en un archivo eh, accediese a la dirección o a trabajar con la documentación personas que no tenían formación de archivero. Y se aplicaba la política aquella de que si no sabe, ya aprenderá. Si no sabe, ya aprenderá. Por tanto, es fundamental que los archiveros sean profesionales debidamente formados, especialmente aquellos. Estoy pensando en gente que trabajan en archivos o han trabajado en archivos militares o archivos especialmente con, con documentación sensible para temas de derechos humanos. Esta gente tendrían que hacer cursos como esto que hacemos hoy aquí. ¿eh? Porque antes lo comentaba no sé a quién. Yo creo que un archivero, eh, antes de llegar a estas jornadas y después, yo creo que no, no, no vería el tema este de la misma manera. Y por eso le... Comentaba Miguel Ángel Gacho, el presidente de Navat, y ya lo propongo aquí, yo creo que esto debería tener continuidad, pero específicamente para archiveros, para los archiveros, que somos los que estamos en contacto con, con documentación sensible, somos los que trabajamos con documentación, documentación sensible. Yo les eh, avanzo que hay mucha gente, en Cataluña al menos que yo conozco, que la dimensión de lo que se ha hablado aquí no la conocen bien, no se conoce bien. Por tanto, sería muy interesante que esto tuviese continuidad. A través de Navat, a través de la plataforma, a través de la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros del Estado. Yo creo que esto debería comentarse, fomentarse e implementarse a nivel estatal, en forma de una serie de jornadas, quizás a nivel territorial. Es verdad, es verdad que la estructura del Estado pues puede plantear algún problema en este sentido, pero bueno, todo es solucionable, ¿verdad? Luego la dotación de personal proporcional a la tarea a llevar a cabo, dotación de personal. Uh, Guatemala, Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Don Carlos Jiménez Villarejo es miembro del Consejo Consultivo Internacional. Actualmente tienen una, uh, una dotación de personal de 115 personas. 115 personas. Bueno, nosotros en el provincial de Tarragona somos seis. ¿eh? Y yo no sé en el archivo del de centro de documentación, ¿cuántos? 30 personas en el, eh, personas en el centro de la, de documental de la, de la guerra civil. Bueno, estos son recursos, a esto se le llama recursos. ¿eh? Pues así estamos. ¿eh? Uso de nuevas tecnologías para tratamiento y acceso de fondos. Yo consulté mmm, consejos de guerra en el gobierno militar de Barcelona hace unos años y el señor que lo, eh, fue al fichero. ¿eh? o al fichero a buscar la ficha que hombre pero es que ya se han inventado los ordenadores esto está vinculado a, al interés eh, al interés de la administración de la jurisdicción militar en, en impulsar uh, sus archivos, verdad, que tienen muchos muchos déficits todavía, verdad, y luego una coordinación quizás necesaria entre sistemas de archivos civiles y militares, que es un tema que apuntó Antonio González Quintana, que hoy estaría aquí, ha tenido problemas personales y no no ha podido venir, por cierto, Antonio González Quintana es uno de los padres de Archiveros sin fronteras, los fundadores, ¿eh? con Ramón alberg y alguno más. ¿eh? Bueno, pues uh, es un, Podría haber una coordinación, ¿verdad? Cuando la documentación militar es histórica y está desclasificada, hombre, ¿por qué no se traslada al archivo general de la Administración, por ejemplo? No es documentación pública, eh, ¿no es pública? ¿O pues sí? Pero no. ¿Y los archiveros? ¿Qué pasa con los archiveros? Pues eh, estamos mucho mejor que hace muchos años. ¿eh? Pero yo diría, no sé si alguno de los colegas que están aquí sentados disentirá de mi opinión yo diría que tenemos todavía algunas dificultades de consolidación de la profesión algunas dificultades de consolidación de la profesión yo creo que somos un colectivo más bien poco cohesionado a nivel estatal digo ¿eh? luego la estructura de comunidades autónomas del estado a lo mejor tampoco fomenta que esto sea que haya esta cohesión pero bueno hay organismos como la coordinadora de asociaciones de archiveros que, que nos, nos ¿Cómo vamos? ¿Cuánto falta, Julia? Cuatro. Cuatro minutos ya. Bueno. Acabamos, acabamos eh, rápido. Por tanto, eh, que eh, sería necesario eh, implicar a los archiveros en la causa de los derechos humanos. Y esta eh, implicación, que ahora yo diría que es relativa, eh, podría fomentarse a través de jornadas de este tipo. ¿no? un dato, en cataluña, la asociación de archiveros de cataluña tiene a unos 800 socios. archiveros sin fronteras. en todo el estado tenemos unos 200 socios. falla alguna cosa? seguro fallamos nosotros también. ¿eh? nos eh, somos poco visibles. no nos damos mucho a conocer. pero esta, esta vertiente solidaria de los archiveros habría que incentivarla más cuando están trabajando con documentación de este tipo. ¿no? Luego, eh, llámenme, llámenme pesimista, de una profesión poco valorada en general por el poder, eh, los, 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 los gobiernos, los ayuntamientos, hombre, el archivero, hasta no hace muchos, muchos años, eh, aquel, aquella persona a la que castigaban eh, porque no era del gusto del alcalde, pues se iba al archivo a trabajar, que normalmente estaba en el sótano, ¿no? O sindicalista Bueno, ahora no es bien bien, no, no, no es así, ha, hemos mejorado mucho, ¿eh? esto quizás es, es una exageración, pero creo que es bueno que se dé eh, también esta perspectiva. ¿no? Y finalmente las políticas archivísticas. Esta es la madre de los huevos. Pues, si el Estado, los Estados, los gobiernos eh, dictan y... Aplican e impulsan políticas archivísticas potentes con recursos. evidentemente, todo isto puede cambiar. E ahora unha pincelada moi rápida de, eh, sobre o trabajo de archivos sin fronteras. Eh, nuestras fórmulas de, co de cooperación son las que aquí pueden ver en cuanto ao tratamiento da documentación, recuperación de archivos, apoio á mejora de instalaciones, aplicación de nuevas tecnologías, Organización e impulso de actividades de estudio, formación al personal autóctono, e impulso a la creación de otras organizaciones de Archiveros sin Fronteras. Nosotros no tenemos vocación de ir a los países, a Chile o a aquí o allá, y hacer el, trabajo, hacer el trabajo. Nosotros tenemos vocación de ir a sitios en donde no tengan recursos o no tengan directrices, intentar darlas, formar al personal autóctono y que vayan tirando. ¿Mm? O, que venga personal aquí, como veremos después, se forme aquí, haga una tournée por determinados archivos, se forme y luego pueda ir a su país y tratar el archivo. Eh, les tengo que decir que el principal objetivo de la creación ya en el 98 de Archivos Sin Fronteras fue eh, la defensa de los derechos humanos. No exclusivamente, porque evidentemente hemos estado en proyectos que eran de, pues, de gestión documental. En el ayuntamiento de Fez, en Marruecos, por ejemplo, tenían un disparate documental en el ayuntamiento, no encontraban nada. Nos pidieron ayuda, pues fuimos allí, hicimos cursos de gestión documental, les arreglamos el archivo. Pues esto no era tema de, de derechos humanos, sino de gestión documental municipal, ¿Verdad? Uh... Bueno, y Archiveros sin Fronteras Internacional, a raíz del modelo español, pues han salido actualmente 13 países eh, que ya disponen de asociaciones de Archiveros sin Fronteras. Aquí los pueden ver. Bolivia, Ecuador, Argentina, Francia, México, Uruguay, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Noruega. Y eh, esto se coordina de alguna forma, como podemos, a través de un Consejo Internacional de Coordinación que preside Ramón Albert. Desde el inicio y como no hay muchos candidatos para relevarle, pues continúa el hombre, continúa. ¿eh? Eh, bueno, hay pocos recursos, por tanto los, las reuniones que tenemos del, del, del Consejo este, pues las hacemos por Skype como podemos, ¿eh? pero bueno, nos vamos, nos vamos coordinando. Esto, como ustedes eh, deducirán, implica eh, que estos países pues tengan mayor potencial de tratamiento de sus archivos en eh, los respectivos territorios, ¿verdad? Algunos proyectos de defensa de los derechos humanos que hemos llevado a cabo, algunos, digo, eh, el obispo Pera Casaldáliga, que trabaja en Brasil, no sé si ustedes le conocerán, una persona que ha defendido a los indígenas en Brasil, en el Mato Grosso, en San Félix de Araguaia, este hombre tuvo que marcharse hace poco de su casa, que le, le querían asesinar, eh. pues bueno, desde Archivos Sin Fronteras digitalizamos su fondo personal, que Eh, no da una idea muy eh, exacta, claro, porque es su fondo personal de las reivindicaciones de los indígenas y de los problemas de los indígenas ante los terratenientes que les despojaban y les hacían las mil perrerías, o asesinaban además. ¿eh? Por esto está, eh, su fondo está digitalizado y conservado eh, en el Archivo Nacional de Cataluña en estos momentos. ¿eh? Eh, bueno, colaboración, por ejemplo, se ha hablado antes de los niños robados, pues nosotros colaboramos en Uruguay, en, en, en el estudio sobre las mujeres encarceladas que dieron a luz en, en prisión, en algunos casos con, en que le, le robaron los, los niños, ¿no? dio lugar la, al libro este coordinado por Graciela Jorge de Maternidad en Prisión Política, o en un proyecto de organización y acceso de archivos y documentos de los regímenes represivos en Iberoamérica, que es un proyecto muy ambicioso. Y como muy ambicioso que es, pues eh, es aquello de quien mucho abarca, pues nos está dando mucho mucho trabajo. Pero bueno, vamos vamos avanzando. ¿eh? Colaboramos con la Corte de Justicia de Paraguay en el tratamiento del archivo del terror. ¿Mm? Apoyamos antes y ahora y apoyaremos eh, mientras tengamos algún recurso eh, con el trabajo eh, del archivo de la Policía Nacional de Guatemala. Los apoyamos allí porque a pesar de que tengan mucho, mucho, mucho personal, pues eh, bueno, la tarea a realizar es muy muy importante y ahora mismo en Cataluña estamos realizando una turné, una turné, una sesión sobre archivos y derechos humanos para ilustrar el tema de archivos y derechos humanos, eh, proyectamos el documental La Isla, que no sé si le conocen a ustedes, documental muy interesante sobre, sobre el caso de Guatemala. Y apoyamos también al Archivo Nacional Saharaui. ¿eh? Este es el archivo, la entrada del Archivo Nacional. ¿eh? Esto que ven ustedes aquí, que aquí podría ser una casita de campo, digamos, pues este es el Archivo Nacional Saharaui, está en Rabuni, en, en territorio argeliano, Y este bueno pues es el personal del archivo, aquí hicimos cursos de formación, aquí esta señora eh, nos enseña los fondos fílmicos, este no es un mobiliario de, de seguridad como comprobarán ¿eh? Eh, bueno los recursos de que disponen son mínimos y nosotros estamos haciendo posible que esto funcione. Tengo que decirles para finalizar que estos proyectos se hacen gracias al apoyo del Estado, en parte. ...del Estado español, a través del Ministerio de Cultura, Subdirección General de Archivos... ...que muy santamente, se lo agradecemos mucho, aporta recursos para que estos proyectos puedan avanzar. ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que vamos fuera y, y lo de casa como está. Estamos como antes, ¿verdad? Bueno, uh, ¿vamos mal? ¿Tengo que acabar, Julia? Un minuto. Vale, pues en cuanto a la Comisión de la Verdad en España, problemas... Venimos de un proceso de transición amnésica, que no es un término mío, que lo he leído en algún sitio, la ley de amnistía, que es una especie de ley de punto final, la ley de memoria histórica, vacíos y falta de voluntad y recursos, el discurso de reconciliación, aliado de la desmemoria y cómplice de la impunidad, y una inactividad de los gobiernos, de los consecutivos gobiernos respecto al tema. Ante esto, nosotros, desde Archivero Sin Fronteras, proponemos recabar el máximo respaldo internacional. trabajar para obtener el apoyo explícito del colectivo de archiveros que entendemos debemos liderar la reivindicación de una política de archivo suficiente y eficaz y pedimos eh, que se dé la máxima visibilidad social a esta necesidad de reparar una situación de agravio a falta de cumplimiento de la ejecución de la ley de la memoria y eh, en el sentido de reclamar eh, recursos necesarios para los archivos. De lectura obligada, si quieren tomar nota, tienen que leerse este artículo de Antonio González Quintana, los que no lo hayan hecho, que da una perspectiva fantástica de la situación de los archivos para el estudio de los derechos humanos en España. Y muchísimas gracias.